A continuación, Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Inicio de semana, lunes 15 de mayo. Felicidades a todas y a todos los maestros y también a los trabajadores y trabajadoras covachenses, porque hoy 15 de mayo también se conmemora esta fecha. Gracias a usted que nos escucha y nos sintoniza, obviamente, por las radios del diario y las redes sociales. Soy Efraín Meneses y estamos en vivo en Chiapas al cierre, iniciando una gran semana. ¿Qué le parece si se queda con nosotros los siguientes 60 minutos? Como bien sabe, con lo más importante de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Este es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Plantón en Teopisca exige nuevo consejo municipal. En panorama nacional, exigen diputados de oposición renuncia del secretario de la Defensa Nacional por un nuevo escándalo. En panorama internacional, aviones de la Fuerza Aérea Italiana escoltan a Zelensky al llegar a Roma. La tendencia del día en Chiapas al cierre, plantón en Teopisca y a nivel nacional, Día del Maestro. Chivas y Luis Miguel son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Qué gusto saludarla. Estamos iniciando una semana más, así es que gracias por estar con nosotros. Hoy 15 de mayo, día de asueto para muchos, obviamente también día de marchas en varias partes de Chiapas. Le estaremos platicando de eso en un instante. Por lo pronto, les recuerdo todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, como aparece en este GIF, en esta imagen, en movimiento, todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, Chiapas al cierre con su servidor, que como siempre es un honor estarle informando. Ya estamos en Twitter, la cuenta de Twitter, por supuesto, está en Diario Chiapas para que nos vea, nos retuitee, nos comparta, nos haga llegar sus comentarios y también contesta la encuesta de la semana. Siempre hay preguntas interesantes para usted. Además, estamos en la cuenta de Instagram, Diario de Chiapas Oficial, para que nos pueda ver. Incluso los avances informativos también ahí están, de igual manera que en la cuenta de TikTok, que es Diario de Chiapas. Para los asiduos a TikTok, siempre hay videos importantes. Y no se olvide la radio del diario contigo a todos lados, la radio del diario 97.7 de FM. Gracias por sintonizarnos, todo Tuxtla Gutiérrez, la zona metropolitana, muchos municipios cercanos que siempre están en sintonía con nosotros de 7 a 8 de la noche, la información de la mejor manera. De paso, el saludo hasta Berriozábal, Radio Naranjo 106.7 de FM, con nuestro amigo Ángel Cañas y todo su equipo de producción. Facebook, Diario TV Multimedia, Facebook, Diario de Chiapas y el Facebook de la Radio del Diario. Ahí estamos a su entera disposición. Háganos llegar sus comentarios, sus mensajes. Y el día de hoy el hashtag es Plantón en Teopisca. Sigue este problema. Más adelante vamos a estar enlazándonos hasta San Cristóbal. Sigue este problema. Incluso lanzan un ultimátum ya al Congreso del Estado. Lo cierto es que este punto de este municipio es clave para conectar Los Altos con la zona fronteriza. Y el hecho que haya bloqueos, que haya ese tipo de complicaciones, genera muchas afectaciones económicas y de desarrollo social en la zona, pero bueno, de eso estaremos platicando más adelante. Por lo pronto, ¿qué le parece si hacemos un recorrido? Vamos a ver cómo están las calles de Tuxtla Gutiérrez gracias a la tecnología que solo Diario Media Group tiene en vivo para usted. Vamos a la zona de Plaza Sol, ya es de noche, la plaza saturada, por cierto, y el tráfico bastante intenso de oriente a poniente, como es de costumbre ya estas tardes, horas pico, para transitar hacia el poniente de la capital chiapaneca. Estamos en la incorporación del libramiento norte de poniente a oriente. El tráfico se ve muy fluido, muy ligero, ningún incidente. Por favor, hay que respetar los pasos peatonales.
y a los corredores, a los caminantes, hay que usar los puentes peatonales. Vamos más hacia el poniente, vamos a Laguitos y Chapultepec. Y aquí, como siempre, también mucho tráfico de los cruceros más movidos, así es que hay que manejar con muchísima precaución. Y finalmente, cerca de la Torre Digital, allá al fondo, por cierto, me atrevería a decir que se ve la luz de este importante edificio de comunicación. Aquí estamos cerca de la Torre Digital, la Torre Multimedia de Diario Media Group. Ya hay algo de aire y está refrescando un poco la tarde porque vaya que ha hecho calor el día de hoy acá y en la zona frailesca, donde mandamos también un saludo. El tráfico normal en esta zona puede transitar sin ningún problema. Bien, ¿y qué le parece si comenzamos y vamos con la editorial del día de hoy en Diario Media Group para usted? Editorial de Diario de Chiapas. Ahora que se ha hablado de la guerra encarnizada entre el partido en el poder y la oposición, representada principalmente por Acción Nacional, los reflectores no se han enfocado como en antaño en el revolucionario institucional. Pareciera que el único instituto político que ha perdido todo ha sido el llamado tricolor. Sin embargo, no nos hemos querido dar cuenta, contra todos los pronósticos, que las jugadas y estrategias políticas que ha amarrado el PRI le han dado resultados a Alejandro Moreno Cárdenas, quien, a pesar de que ha sido vapuleado, no lo han logrado derrocar. Lo que sí es cierto es que ni la misma gobernadora de Campeche, su acérrima rival, Laida Sansores San Román, pudo doblegar al llamado Alito en su programa Martes del Jaguar, donde una semana sí y otra también le sacaba videos editados para desprestigiar al partido, a su dirigente y sobre todo derrocar o desintegrar la alianza Va por México. En varias entrevistas que ha tenido con algunos medios nacionales, el líder del PRI, quien permanecerá en el cargo hasta agosto del 2024, asegura que la coalición es tan competitiva que de lograr anexar a sus filas a Movimiento Ciudadano y en una de esas al Partido Verde Ecologista de México, debido a que este último instituto ha sido relegado por Morena, podrían estar asegurando el triunfo. Alito ha demostrado que se la sabe de todas todas, ha logrado vencer tempestades dentro y fuera de su partido. Apenas la semana pasada el Consejo Político Nacional ratificó la permanencia como dirigente nacional del PRI. ¿Significa ello que en lugar de generarse divisiones al interior, sanó las fracturas que se habían exhibido públicamente? Hoy luce fuerte y, como él lo ha insinuado, hasta puede sorprender que el candidato de la coalición para el 2024 sea él. Ha callado bocas, logró imponer a sus candidatos en los gobiernos de Coahuila y el Estado de México, y existe la posibilidad de que el triunfo lo refrende Va por México en estas dos entidades que servirán como termómetro para las presidenciales del 2024. Aunque, a decir verdad, los que se están rompiendo las vestiduras son las corcholatas de Morena, que no se ponen de acuerdo en las reglas del juego para elegir al candidato o candidata, además de que se hace evidente que a Mario Delgado la sucesión se la está saliendo de las manos. Ahí está la editorial de Diario de Chiapas el día de hoy. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos con la información? Le decíamos, este conflicto de Teopisca sigue generando, por supuesto, complicaciones, problemas. Y vamos a enlazarnos a los Altos de Chiapas con nuestra compañera corresponsal Janet Hernández. Tiene información importante que ha ido actualizando a lo largo de todo el día por un plantón en ese lugar, en ese municipio, y traen un ultimátum, incluso podríamos decirle así, al Congreso del Estado. Janet, buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, Efraín, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal para informarles que la mañana del día de hoy, lunes, habitantes de Teopisca instalaron un plantón indefinido afuera del Palacio Municipal para exigir al Congreso del Estado apruebe y designe el nuevo Consejo Municipal que el municipio propuso. Francisco Hernández Sánchez, representante de los inconformes, dijo que ellos se encuentran de manera pacífica y confían en las autoridades que les darán una solución para que Teopisca pueda estar en paz y se termine toda la problemática. Indicó que el pueblo de Teopisca sigue en pie de lucha en el mismo tenor y en los mismos términos, esperando la resolución del Congreso. Por su parte, Alejandro García, habitante de Teopisca, indicó que el nombramiento del nuevo Consejo es lo que han venido pidiendo desde hace tiempo atrás para que el municipio pueda desarrollar. Destacaron que ellos van a quedar ahí el día de hoy y mañana hasta que el Congreso les dé una respuesta positiva. De lo contrario, pues ellos ya van a determinar otras acciones, y también dejaron en claro que el bloqueo lo levantaron el día viernes y las vías están libres.
Janet, al parecer se cortó por ahí la llamada, pero bueno, estábamos escuchando esto que ellos están exigiendo, ya que se nombra el nuevo Consejo Municipal. Vemos las imágenes de este parque municipal de Teopisca, pero bueno, sin duda seguirán esos problemas. Vamos a estar muy pendientes porque este plantón se puede convertir otra vez en bloqueos para poder circular de Teopisca hacia Comitán, y obviamente eso complicaría la zona en la sierra fronteriza. Y ya que estamos hablando de ese tema, pues un ex regidor allá de Teopisca ratificó su renuncia y también habló al respecto. Nuestro compañero Edén Gómez estuvo con él. Andrés Callaveral Hernández, ex regidor del municipio de Teopisca, dio a conocer en conferencia de prensa que él presentó su renuncia en el mes de marzo, al igual que los otros regidores. Sin embargo, desconoce por qué no ha querido aceptar dicho documento el Congreso de Chiapas, dejando en claro que él tampoco busca seguir perteneciendo a dicho ayuntamiento, que ha presentado diversas irregularidades. Además, también dio a conocer que, por presión de Josefa Sánchez, actual presidenta municipal, tuvo que quitar dicha renuncia. Sin embargo, hoy sale a denunciar ese tipo de circunstancias, afirmando que es necesario se tomen cartas en el asunto para acabar con la inestabilidad social que se vive en el municipio. Que pues yo he estado presentando todos los oficios de mi renuncia, lo he hecho varias veces, pues, ante el Congreso, lo hice con el diputado Marcelo Toledo, el presidente de la comisión, se lo presenté a la diputada presidenta. El 23 de marzo presenté mi renuncia. El 24 de abril la ratifiqué. El día 2 de mayo, por la señora Josefa Sánchez Pérez, bajo presión me hizo firmar un documento, ¿sí? Donde yo me desistía de la renuncia. Aunado a esto, señaló a Josefa Sánchez, actual presidenta de Teopisca, como responsable de cualquier cosa que le pueda suceder a él y a su familia tras el acoso que ha vivido desde la presentación de esta renuncia. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Situación compleja todavía la de Teopisca, y es un municipio relativamente pequeño, pero vaya que ha complicado incluso al propio Congreso del Estado con tantos conflictos. ¿Qué le parece si por lo pronto vamos a comerciales y regresamos con más en Chiapas al Cierre? Esperamos sus comentarios. Plantón en Teopisca, el hashtag. Háganos llegar lo que usted opina al respecto. Y obviamente, si tiene algún saludo especial para algún maestro o maestra el día de hoy, es válido en las redes sociales, en Facebook, en vivo. Esperamos comentarios y volvemos. Al regresar, vamos a la perla del Soconusco con Hola Tapachula. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Somos prensa.
Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. ¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Y está listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP Escuela de Negocios y Emprendimiento te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gob.mx. ¡Y emprende joven! Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas. Gracias por continuar con nosotros y antes de ir a más información, tenemos algo importante para usted, sobre todo si vive aquí en la capital chiapaneca, porque escuche usted, Bodegas Guardalo, como coloquialmente decimos por acá los chiapanecos, es el verdadero nombre de esta empresa netamente chiapaneca, pues tiene a usted a disposición de usted más de 10 bodegas en renta y escuche, con un 40% de descuento, ideales para resguardar todo tipo de materiales y objetos de valor. Puede comunicarse si le interesa alguna de estas 10 mini bodegas al teléfono que aparece en pantalla y le platicamos a la gente que nos escucha en radio para que tome nota. 961-466-0710. Le repito, 961-466-0710 o búsquelos en Facebook como Bodegas Guardalo Chiapas para que pueda tener acceso a esta promoción. Desde 300 pesos usted puede rentar un espacio para que le guarden ahí lo que usted necesite, todo tipo de productos, materiales y objetos de valor. No se quede sin rentar una mini bodega de Bodegas Guardalo, las mejores, por supuesto, acá en el estado de Chiapas. Y ahora, ¿qué le parece si vamos hasta el Soconusco? Vamos con Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Valeria Córdoba, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Excelente inicio de semana, vamos contigo, adelante. Buenas noches, muy buen inicio de semana para todas las personas que nos están sintonizando este lunes, día del maestro y la maestra, puentecito para muchos, esperamos que se la hayan pasado de lo mejor y por supuesto muchas pero muchas felicidades a todas las personas que desempeñan esta importantísima labor. Acá en el Soconusco iniciamos la sección con noticias nada agradables y es que durante la noche de este viernes el presidente municipal de Cacahuatán, Rafael Inchón Juan, bajo los efectos del alcohol, perdió el control de un vehículo deportivo, lesionó a una mujer y terminó sobre una de las aceras de la 17 Avenida Oriente aquí en la ciudad de Tapachula. El funcionario municipal intentó evadir a policías después de provocar el accidente, pero la rápida movilización de testigos del hecho y agentes de seguridad impidió que se marchara del lugar. El polémico edil estuvo a punto de provocar una tragedia, ya que en este sitio se encuentran una cafetería y un local de tacos a los que constantemente acuden personas para reunirse y platicar. De hecho, justamente uno de los cristales de la cafetería resultó dañado y la mujer que se encontraba cenando en la taquería tuvo que ser trasladada a un hospital para su pronta atención médica, esto por parte de paramédicos del grupo SAE, quienes llegaron al lugar de los hechos rápidamente. Rafael Inchón pues ha sido duramente criticado por su afición a las bebidas alcohólicas en múltiples ocasiones, por lo que los afectados pidieron que no se deje impune este hecho y se castigue al edil en mención como si hubiera ocurrido con cualquier otro ciudadano. Según testimonios, el alcalde cargó la responsabilidad del accidente sobre una mujer que lo acompañaba, esto como una maniobra para no tener los reflectores encima ni dañar su imagen, ya que últimamente, como hemos informado, pues se ha visto envuelto en múltiples problemas. Recordemos que hace menos de un mes locatarios del mercado de esta localidad realizaron un bloqueo carretero ya que se encuentran en contra del proyecto de remodelación de este espacio y bueno, sumado a este bloqueo que se llevó a cabo, por supuesto también los múltiples problemas de inseguridad que aquejan diariamente a los ciudadanos de Cacahuatán.
De manera extraoficial, pues se supo que el edil se encuentra pagando los gastos médicos de la afectada y así también como los gastos a la empresa afectada. Por supuesto que estaremos dando puntual seguimiento a esta información muy lamentable, ya que pues las autoridades deberían de ser los primeros en poner el ejemplo. En otras noticias, con información de mi compañero Rafael Lechuga, el sector empresarial aquí en el Soconusco señala que han disminuido las ventas debido al flujo migratorio. En la frontera de Chiapas continúa el flujo de migrantes que esperan arreglar su situación migratoria. Sin embargo, debido a que algunos llevan meses sin tener respuesta oportuna, se han quedado sin dinero y han comenzado a pernoctar en las calles y banquetas, lo que ha generado incertidumbre y preocupación en el sector empresarial, quienes señalan que el turismo ha disminuido y las ventas en el comercio han bajado en ciudades como Tapachula, debido al alto flujo migratorio que impiden los accesos viales. Tenemos a todos los migrantes encima. Tenemos que andar bastante al pendiente de nuestro trabajo, de la mercancía. Estamos al pendiente de que no se queden en la puerta. Tapachula pues está terrible. Ya la gente, particular los clientes, no quieren visitarnos debido a tanta gente migrante que hay en Tapachula. O sea, ya tienen miedo los clientes venir a Tapachula, al centro de la ciudad. Mencionaron que algunos comercios están siendo afectados, ya que presuntamente algunos migrantes instalan casas de campaña enfrente de los negocios, impidiendo el acceso a comercios, además de que presuntamente hacen sus necesidades fisiológicas en las banquetas de los restaurantes y tiendas comerciales. En las noches, pues, para ellos es dormitorio las banquetas. Las orillas de la tienda se vienen a agarrar de baño, las orillas de la tienda, del negocio. Es terrible día con día, ya la gente tiene miedo o siente inseguridad, pues venir al centro de la ciudad de Tapachula. Piden a las autoridades migratorias atender las solicitudes de los migrantes y darle una respuesta oportuna. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Hasta aquí la información el día de hoy. Por supuesto que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con muchas más noticias. Gracias, Valeria. Por supuesto, te vemos y te escuchamos el día de mañana con más noticias desde el Soconusco. Y bueno, hoy 15 de mayo, Día del Maestro, y muchos salieron a las calles como parte de esa lucha constante sindical, pero además reconociendo también su trabajo. Felicidades a todas y a todos los docentes. Y como le decíamos, en el caso de la familia del Covach, también festejan el Día del Trabajador Covachense, hoy 15 de mayo, así es que también doble reconocimiento. Por lo pronto, vamos a lo que ocurrió hoy en la capital chiapaneca. Como le decíamos, varios maestros salieron a las calles y esto es lo que ocurrió. Miles de cientos de maestros, maestras y jubilados se movilizaron este lunes en la capital del estado de Chiapas para exigir la abrogación de ciertas iniciativas de reforma de la Ley General de Educación, que a su parecer laceran y no terminan por resolver los temas pendientes con las y los trabajadores de la educación. En el marco del Día del Maestro y la Maestra, Isael González Vázquez, secretario general de la sección 7 del sindicato y coordinadora nacional de trabajadores de la educación en Chiapas, informó que el movimiento magisterial y popular continúa demandando estabilidad laboral y mejores salarios al Estado. Sin embargo, González Vázquez reconoció que el principal tema o problema que rechazan actualmente es la implementación de la iniciativa de reforma para desaparecer la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, la cual aseguró fue promovida e impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se traduce en el despido de al menos 14.000 maestros y maestras indígenas en la entidad. Recientemente el presidente emitió una iniciativa de ley para desaparecer la Dirección General de Educación Indígena. Lo hemos considerado un retroceso total, una regresión en la historia. No es posible que eso suceda. Por eso ya estamos diseñando una ruta nacional con todas las secciones del país
donde hay educación indígena, y lo vamos a defender cueste lo que cueste. Educación indígena no va a desaparecer. Si acaso se ensayan en hacerlo, tendrá que ser sobre la vida de muchos trabajadores, porque muchos trabajadores de educación indígena estamos dispuestos a hacerlo. Y no solo los que somos de educación indígena, todo el movimiento nacional de la CENTE y Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas han manifestado su inconformidad y su disponibilidad para luchar contra esa iniciativa. En este contexto, el líder sindical manifestó que dicha iniciativa no solo pone en riesgo la vigencia de los programas de educación indígena, sino que este sector educativo podría ser desmantelado y que en el caso de Chiapas serían alrededor de 14.000 trabajadores y trabajadores de educación quienes estarían siendo despedidos. Por tanto, refirió que como docente de educación indígena rechaza esta pretensión toda vez que han sido 40 años de lucha para lograr que se tenga un mayor apoyo a las comunidades indígenas. Para Diario Media Group, Ainer González. Ahí está lo que ocurrió el día de hoy en la mañana con esta marcha del Magisterio. Y estamos iniciando nueva semana, como siempre queremos conocer su opinión. Participe con nosotros en la encuesta de esta semana. El día viernes daremos a conocer los resultados de su opinión. La pregunta es la siguiente, se la compartimos a usted para que participe, lo puede hacer a través de Twitter. Por favor, la pregunta también es interesante en esta ocasión. En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿el fin del título 42 incrementará la migración hacia Estados Unidos? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Habrá más movilización y precariedad? ¿O no? La crisis será la misma de hoy. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Bien, ahora vamos a comerciales y regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. Esperamos sus comentarios. Plantón en Teopisca, obviamente, ¿qué opina de este problema? Y también los saludos por el Día del Maestro. Promocionales y volvemos. Después del corte, vamos a las nacionales. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario, noticias cercanas a la gente. AM Diario. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas. En Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar.
Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. ¿Tienes alguna idea de producto o servicio? ¿Y está listo para emprender? Participa en Empréndete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP, Escuela de Negocios y Emprendimiento, te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihech.chiapas.gob.mx. ¡Y emprende, joven! Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. Ahora, ¿qué le parece si vamos ya a las nacionales? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos en este lunes 15 de mayo. Saludo con mucho gusto a los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario, y a los que nos ven en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la Información Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador da regalo a maestros, pues anuncia aumento para que ninguno gane menos de 16 mil pesos. Esa y más información se la presentamos aquí en las nacionales del día de hoy. Este 15 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un regalo para los maestros de México. Consiste en un aumento salarial para que ningún docente del país gane menos de 16 mil pesos mensuales. Tal incremento en el salario de los maestros es de un 8.2%, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agradeció el apoyo que ha recibido durante su presidencia por parte del gremio magisterial, particularmente durante la pandemia por COVID-19 y en medio de su combate a la que califica como mal llamada reforma educativa de su antecesor, el expresidente Enrique Peña Nieto. En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador destacó que con este aumento salarial para los maestros en México, nadie ganará menos de 16 mil pesos mensuales. Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a los docentes que habrá de mejorarse el servicio que se brinde en el ISSSTE, de modo que se garantice un acceso de primera a la salud. También señaló que se atenderá el tema de las pensiones para proteger al sector. En otra información, tres hombres en estado de ebriedad desataron una balacera durante la noche del domingo en la feria de San Miguel Topilejo en la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México, mientras los habitantes de la zona disfrutaban del evento, dejando como saldo un menor fallecido y 16 heridos, incluidos 4 menores. De acuerdo con los primeros reportes, las detonaciones causaron una estampida a causa del pánico que se generó entre los asistentes, lo que dejó un saldo de alrededor de una decena de heridos. A través de redes sociales, pobladores de Tlalpan compartieron videos en los que se escuchan los disparos mientras se llevaba a cabo el concierto en el sitio. Las primeras versiones indican que los hechos violentos fueron presuntamente causados tras una discusión entre varios sujetos. A raíz de ello, uno de los hombres sacó un arma de fuego y disparó indiscriminadamente contra los asistentes. Derivado de los disparos, 16 personas, entre ellas 4 menores de edad, fueron atendidas por diversas lesiones por disparos de arma de fuego. Además, una menor de edad perdió la vida, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Se logró la detención de 3 hombres de 18, 25 y 35 años de edad, a quienes se les aseguraron 27 dosis de posible droga y un arma de fuego corta, detalló la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Cambiando de tema, la Organización Mundial de la Salud dijo hoy que los edulcorantes no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y pueden tener efectos indeseados si se usan por mucho tiempo, como el aumento del riesgo de diabetes de tipo 2, de enfermedades cardiovasculares y de mortalidad en adultos. Por ello, desaconsejó su uso y señaló que en general la gente debe reducir el dulce de su dieta y debe hacerlo desde edades tempranas para gozar una mejor salud. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud señaló que en
esta nueva recomendación incluye edulcorantes sintéticos, naturales o que hayan sido modificados, que no estén clasificados como azúcares que se encuentran en las bebidas y alimentos industriales o que sean vendidos por separado para ser agregados por el consumidor. Por otra parte, la organización aclaró que su posición en relación a los edulcorantes no se aplica a productos de cuidado o higiene personal que los puedan contener, como pasta de dientes, cremas para la piel o medicamentos. Tampoco implica los azúcares bajos en calorías o alcoholes de azúcar, ya que esos son derivados del azúcar y contienen calorías, por lo que no se les considera edulcorantes. Este conjunto de recomendaciones está basado en las conclusiones de la revisión de evidencia científica y forma parte de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud para que los países adopten políticas que favorezcan hábitos de alimentación saludables y dietas de calidad, lo que reduce el riesgo de sufrir enfermedades crónicas. Esa fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Y si usted desea viajar a San Cristóbal de las Casas, Suites del Barrio Hotel es su mejor opción, ya que cuenta con habitaciones desde 500 pesos, lo cual lo convierte en una de las alternativas más accesibles para todas las necesidades. Se ubica en la calle 5 de Mayo, número 71A, en San Cristóbal de las Casas. También lo puede buscar a través de sus redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, para que lo conozca un poco más. Así que ya lo sabe, si desea vivir una experiencia extraordinaria en San Cristóbal, Suites del Barrio Hotel es su mejor opción. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches. Gracias, por supuesto. Y le quiero recordar a usted, estamos con los comentarios de Plantón en Teopisca, el hashtag, por favor, coméntenos. Además, si tiene alguna felicitación especial por el Día del Maestro, también hágalo el día de hoy, se vale a través de las redes sociales. Compártanos en su estado de WhatsApp, vaya a las diferentes cuentas que tenemos en Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la Radio del Diario, para que más gente nos pueda escuchar, más gente nos pueda ver y puedan estar muy bien informados. Por lo pronto, vamos con Ramiro Gómez, que tiene información importante. Importante, está ahí en la zona de Mezcalapa, y es que afortunadamente por cuestiones de emergencias ya está la flotilla aérea de gobierno del estado ayudando, y eso ocurrió allá en esta zona porque trasladaron vía aérea a una mujer embarazada en estado de riesgo. Ramiro, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este fin de semana trasladaron vía aérea a una mujer de Ocotepec por embarazo de alto riesgo al Hospital de la Mujer de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez con el apoyo del Centro de Salud con Servicios Ampliados, Protección Civil y las autoridades locales. El helicóptero de rescate de Protección Civil del estado arribó al campo de fútbol alrededor de las 11 de la mañana, procedente de la capital chiapaneca, para cumplir con la solicitud de urgencia que efectuó el CESA de Ocotepec. Realizaron los trámites y el traslado de la paciente con los médicos en turno de fin de semana, quienes solicitaron de manera urgente el servicio aéreo, mencionaron las autoridades de salud del municipio, los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, policías municipales de Ocotepec, custodiaron la ambulancia que trasladó a la mujer hacia el campo de fútbol. Desde el año pasado hasta la fecha, han trasladado a 4 mujeres por embarazos de alto riesgo a los hospitales de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. La Secretaría de Salud del estado de Chiapas apoya de manera oportuna las solicitudes de urgencia y con esta acción contribuye en la prevención de la mortalidad materna de la región Mezcalapa, señalaron las autoridades de los dos órdenes de gobierno. Mi reporte para Chiapas al cierre. Gracias, Ramiro, vamos a estar muy pendientes, vemos las imágenes, le platicamos un poco a la gente de radio, las imágenes de cuando fue trasladada esta persona, y obviamente qué importante que haya todo este tipo de atención a la gente que realmente lo necesita, sobre todo para garantizar su salud, y en este caso doblemente, ¿no? El bebé que venía en camino y a la señora. Así es que gracias a Ramiro Gómez por el reporte. Y vamos a otro tipo de información. Oiga, si usted consume estos productos de gas, mucho cuidado. Por lo pronto, en Tuxtla Gutiérrez desmienten la venta de estas Coca-Colas piratas que se estaban haciendo virales ya en las redes sociales. Nos encontramos en la colonia 24 de junio, a las afueras del mini super, donde supuestamente se venden cocas piratas. Sin embargo, nos acercamos, preguntamos y afirman que esta situación es falsa, considerando que se adquieren las cocas únicamente con distribuidores autorizados de esta marca de refrescos. La venta de Coca-Colas piratas en el país ya es una realidad. Un claro ejemplo es el desmantelamiento de un laboratorio irregular en el centro del país. Esto se ha replicado en algunos puntos de México. En Chiapas
pues prácticamente no es la excepción, considerando que en redes sociales se denunció a un mini súper en la colonia 24 de junio, donde supuestamente venden Coca-Colas piratas. Nos acercamos a los dueños y detrás de cámaras afirmaron que ellos únicamente adquieren el producto con vehículos oficiales, lo que descarta cualquier irregularidad o que las Coca-Colas que venden sean irregulares. Ante esto, la zozobra continúa, considerando que el diseño, afirmaron los dueños, de esta Coca-Cola, que incluso se vende ya en 3 litros, ha cambiado. Por ello, el que existan dudas. Sin embargo, aquí le dejamos algunas recomendaciones para que usted tome en consideración evitar tomar cocas piratas, identificarlas y sobre todo también tener conocimiento de los riesgos al adquirir de estos productos irregulares. Primero que nada, se tienen que poner mucha atención en la fecha de vencimiento, el número de lote, sellos de seguridad que deben tener la boquilla o incluso la tapa del refresco. También se debe identificar que tenga o no tenga los sellos, es decir, los nutrimentales, para con ello conocer la situación del refresco, el olor, el sabor. Otro tipo de sabor serán una seña particular y primordial para identificar estos refrescos piratas. Con esto se pide a la población a que tome la precaución necesaria y estaremos atentos, por supuesto, también a que la autoridad y sobre todo también la refresquera dé un posicionamiento ante estos casos. La realidad es que en México ya se están vendiendo Coca-Colas que no son originales, situación que no se ha reportado de manera oficial en Tuxtla o en el estado de Chiapas. Sin embargo, tome sus precauciones para que no le den gato por liebre. Bien, y vamos a otro tema. Si van mujeres a la gubernatura de Chiapas, ¿usted por quién votaría? Vamos al reporte de Javier Mendoza. A fin de ver la participación chiapaneca en las siguientes elecciones del 2024 y su afinidad con las mujeres políticas del estado, la empresa Vision Aperture realizó una encuesta enfocada a las posibles candidatas por la gubernatura de la entidad. La senadora Cecil de León Villar es la persona más favorecida por la ciudadanía en la encuesta realizada por la empresa para saber quién es la mujer por la que votarían en la próxima elección de la gubernatura en Chiapas, con el 35% de las preferencias, seguido por el 23% por Manuel Obrador Narváez, el 14% por Rosa Irene Urbina Castañeda, mientras que el 10% lo haría por Valeria Santiago Barrientos. Asimismo, de León Villar encabeza las preferencias sobre quién es la mujer política más conocida, seguida igualmente por Manuela Obrador Narváez y la diputada Patricia Armendáriz con el 15%. Otra pregunta que realizó la empresa fue: ¿quién de las siguientes mujeres consideras más honestas? De nueva cuenta, Cecil de León Villar tuvo el 28%, mientras que Manuela Obrador obtuvo el 16%, seguido por Sonia Catalina Álvarez con el 15%, y atrás de ella, Olga Luz Espinosa con el 12%. Con respecto a la pregunta, ¿quién de las siguientes mujeres consideras tiene más cercanía con Andrés Manuel López Obrador? El 20% de la ciudadanía señala que Manuela Obrador Narváez es más cercana al mandatario nacional, seguida por Cecil de León Villar con el 18%. María Luisa Albores se encuentra atrás con el 15%, y al final, Valeria Santiago con el 12%. Los resultados arrojaron que el 29% de los encuestados señalaron que votarían por una candidata de Morena, siendo este el partido más respaldado, seguido por el Partido Verde Ecologista de México, el Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo. El 52% de los encuestados dijeron que sí votarían por una mujer, mientras que el 20% dijo que definitivamente no votarían por una mujer, y el 28% restante aún no toma la decisión. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Con esta información vamos a comerciales y regresamos con más en Chiapas al Cierre. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Hey.
espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Cierre. Ahora, ¿qué le parece si vamos a más información y vamos a un tema amable? Porque resulta que hicieron una obra de arte en un árbol muerto y quien tiene la información es nuestro amigo Carlos Rosales. Con el fin de promover el arte y cultura en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana realiza una escultura entallada de madera en el Parque Cañahueca. Esta escultura, tallada en el tronco de un guanacaste, se realiza con el propósito de fomentar el cuidado del medio ambiente a través del rescate del patrimonio natural y fortalecer la identidad a través de las expresiones artísticas. Sí, esta obra la empezamos desde el 15 de marzo. Llevamos un 40% de avance. Aquí los detalles que se miran. Prácticamente nada está definido, pues son avances nada más. Digamos que tenemos contemplado terminar esta obra en 6 meses, llevamos más de 2 meses y pues todavía no vemos más que un avance, en un avance sustancioso que... El artista Ángel Luna, desde su visión, plasma sobre el tronco formas humanas de nuestros antepasados zoques y especies de flora y fauna locales, unidos por la fortaleza de este majestuoso tronco que tuvo bajo su sombra parte de la historia de nuestra ciudad. Sí, la verdad me inspira la naturaleza, más que nada, ¿no? La energía creativa que trae la madre naturaleza al estar siempre en movimiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa energía creativa y me inspiro pues en los temas que hay digamos en este parque, como es la fauna, como ya dije, la cultura en general. Ángel Luna hizo una invitación a la ciudadanía a que visiten el Parque Cañahueca para que puedan apreciar el avance de su nueva obra de arte que en unos cuantos meses se inaugurará. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Enhorabuena, por supuesto, por esta obra de arte. Y vamos a otro tema. Le decíamos, hoy es 15 de mayo y también se festeja el Día del Trabajador Covachense, esta institución que lleva más de 40 años en Chiapas y atiende a más de 85 mil estudiantes y tiene más de 7 mil 500 trabajadores. Y como parte de este festejo del Día del Trabajador
Covachense, el Colegio de Bachilleres de Chiapas, realizó un convivio en las instalaciones del Centro Cultural y Deportivo Jaime Sabines con la intención de consolidar la unión entre las y los trabajadores que laboran en esa institución, además de reconocer la noble labor que realizan. Ahí el director general Jorge Luis Escandón Hernández felicitó a las y los trabajadores por rescatar la imagen y fortalecer los cimientos que durante años se han invertido en cada uno de los estudiantes que han formado parte de este órgano educativo. Escandón Hernández resaltó que todo el personal del Covach hace de la gran familia covachense una institución noble, que está conformada por personas comprometidas y que son parte importante del desarrollo de la educación media superior en Chiapas. Durante los festejos hubo un convivio lleno de alegría con todos los trabajadores de oficinas centrales, hubo bocadillos, rifa de regalos y música con talento covachense, quienes resaltan el trabajo de esta institución. En el Colegio de Bachilleres de Chiapas, las y los trabajadores son el corazón y alma de la institución. Son el equipo detrás de nuestros estudiantes exitosos y son los que hacen que las aulas sean un lugar seguro y acogedor para todos. Desde nuestros maestros apasionados, administrativos dedicados, técnicos diligentes y trabajadores de mantenimiento incansables, todos ustedes son esenciales para el éxito del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Gracias por su dedicación a nuestros estudiantes, por ser mentores y modelos a seguir, y por ayudarlos a alcanzar sus metas académicas y profesionales. En este día queremos expresar nuestra gratitud a todas las y los trabajadores del Covach por su dedicación, su arduo trabajo y su compromiso con nuestra misión educativa. ¡Feliz Día del Trabajador y Trabajadora Covachense! Así es, muchas felicidades a todos y a todos los trabajadores covachenses en este gran día. Y vamos ahora a otro tema, vamos a noticias amables de salud, porque reconstruyen médicos del IMSS, acá en Chiapas, la pierna a un niño de tan solo 8 años. Vamos a conocer la historia. Mi niño tuvo un accidente, andaba jugando y en la calle le cayó una parte de una barda. Buscamos la forma cómo llevarlo al seguro, lo metieron a urgencias y pues lo atendieron. El abordaje es por parte de pediatría médica, ellos lo reciben en urgencias. Posterior a eso, nosotros como servicio de cirugía pediátrica le brindamos la atención de un aseo mecánico y en tercera instancia por cirugía plástica para la rotación de cortajo. El objetivo del aseo era limitar todo el proceso infeccioso. Posterior a una vez que se delimitó el proceso de necrosis, colocamos un sistema que se llama sistema VAC. Eso ayuda a que la herida esté limpia, tenga mayor proceso de cicatrización. Fui el cirujano encargado de realizar la reconstrucción de la pierna de nuestro paciente Jorge Luis. Se hacen estudios de la sangre, se hacen estudios de la herida para ver que la herida no tenga infecciones. El servicio de traumatología tiene que verificar que no tenga fractura para que pudiéramos hacer la reconstrucción del miembro pélvico. Si no se hace este tipo de cirugía, nuestro paciente no recupera la función. Entonces pasó de no poder caminar va a integrarse a su vida y a sus actividades normales. Tenemos nosotros el equipo de última tecnología para hacer todo tipo de colgajos y reconstrucciones para que no se tengan que ir los pacientes a México. Aquí estamos haciendo todas estas cirugías que son de tercer nivel. Voy a mi casa feliz, muchas gracias. Muy agradecida, pues, porque los doctores, todo, muy, muy buena la atención. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Bien, y resulta que en Cintalapa una riña registrada la noche de ayer domingo en las inmediaciones de una colonia conocida como La Albores Guillén dejó como resultado dos personas lesionadas con un arma blanca. Pasadas las 10 de la noche, el personal de Protección Civil se trasladó al oriente de esa cabecera municipal, donde fue solicitada la presencia por personal de Policía Municipal, quienes al atender el reporte de una riña encontraron a dos personas sangrando y con heridas de machete. En este sentido, Pepe y Toño fueron abordados a la ambulancia y los trasladaron al Hospital Básico Comunitario para que recibieran atención médica. Sí, suenan como aquellos empresarios de Pepe y Toño, ¿no? Bueno, de los dos mencionados, uno tenía una lesión bastante delicada a la altura del abdomen, por lo que de
inmediato recibió la atención por los galenos. Las corporaciones policiales estuvieron en la zona, pero nadie les dijo quién de los dos lesionados había iniciado con esta riña o si había una tercera persona que los había lastimado. ¿Cómo ve? Bien, y ahora vamos al centro del país con información importante que nos tiene nuestro amigo Luis Carlos Silva esta noche. Luis, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana. Adelante con tu reporte, por favor. Gracias, Efraín. Igualmente, buen inicio de semana para ti y los amigos del auditorio. Senadores de la República exigieron una profunda investigación en contra del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Salió pues demasiado fifí el funcionario que te acabo de mencionar, toda vez que en días pasados se dio a conocer la compra de un inmueble de un departamento lujoso en la zona exclusiva de Huixquilucan. Este sitio es uno de los más alta plusvalía aquí en la capital de la República Mexicana, y el funcionario pues se embolsó un departamento de más de 9 millones de pesos. Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural, alertó que la corrupción está invadiendo a la cúpula de las Fuerzas Armadas por un pacto que desafortunadamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo con el crimen organizado. Recordó que el jefe del Ejecutivo ha solapado los escándalos que tocan al jefe del Ejército y las Fuerzas Armadas, toda vez que este funcionario ha sido pues exhibido en una gran vida que se ha dado directamente al viajar al extranjero y al utilizar precisamente recursos públicos para ser acompañado por su familia. Dijo que el pretexto de la información reservada para seguridad nacional se ha dado a manga ancha y son negocios que en su oportunidad se han hecho a la luz del erario público, y esto debe de atenderse de inmediato. Ha solicitado que de la manera más contundente e importante se aclare a dónde fueron a parar estos recursos y por qué un funcionario de la talla de Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, recibe este tipo de prebendas por parte de funcionarios a los cuales se les otorgan posteriormente contratos de gran cantidad. Por su parte, la vicecoordinadora del PAN, Efrén Auditorio, Kenia López Rabadán, demandó que el general secretario de la Defensa aclare este escándalo en el cual se vio envuelto, toda vez que el presidente López Obrador no tiene la capacidad moral ni tampoco el talento para entender que dentro de su mismo gabinete tiene al enemigo en casa, y que es muy importante que se aclaren todas estas situaciones y que en el transcurso de las próximas semanas se ventile cuál es el origen de estos recursos y por qué recibe estas prebendas en su oportunidad el encargado del Ejército de todos los mexicanos. Que pases una excelente noche, Efraín, un abrazo, y como siempre, pendientes desde la capital de la República Mexicana con un nuevo escándalo de las Fuerzas Armadas. Gracias, lamentable esta situación. Gracias, Luis, un abrazo hasta el centro del país. Te escuchamos mañana, excelente inicio de semana. Igualmente, buenas noches. Gracias. Y antes de despedirnos, tenemos un servicio social. Por favor, ayúdenos, es importante para el equipo de producción. Le queremos platicar a usted, le queremos pedir más bien su ayuda para encontrar a Max. Es un perrito de la raza Pug, color beige, y trae un collar gris. Max desapareció el 14 de mayo, ayer por la mañana, y fue visto por última vez en el bulevar afuera de la biblioteca de la UNACH. La familia lo extraña mucho, ayúdelo a regresar, por favor. Max tiene que estar en casa, y le compartimos a usted el teléfono donde nos puede hacer llegar los mensajes, que es el 961-318-4162. Le vuelvo a repetir el número para que tome nota, por favor, 961-318-4162. ¿Extrañan a Max? Por favor, ayúdelo a regresar a casa con su familia, que por supuesto lo ama y lo extraña mucho. Así es que Max, un perrito raza Pug, color beige, de collar gris, que desapareció ayer por la mañana afuera de la biblioteca de la UNACH. Con esta información nos vamos. Gracias por haber iniciado la semana junto con nosotros. Lo esperamos y nos vemos y nos escuchamos mañana 7 de la noche, Chiapas al cierre. Soy Efraín Meneses. Disfrute del resto de este día, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.